así damos comienzo a esta segunda temporada de Voces Ancestrales del Caribe. Porque las voces deben ser escuchadas. Un abrazo fraternal a todos los amantes de nuestra cultura. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Voces Ancestrales del Caribe. Este es nuestro programa número 29 con el tema las prácticas ancestrales durante los solsticios. Nuestro invitado de la noche es el Beike Sagué. Y como siempre, ¿verdad? Nuestros moderadores del programa, Taipei, María Caraballo y este servidor, Guaraní. Claro, un gran saludo a nuestra gente, a nuestros radioyentes. Un saludo para ustedes, compañeros. Saludos, compañera. Saludos. Y saludos bueno, al Beike que Sagué, que está por ahí con nosotros. Hoy tenemos, nuevamente nos hace el honor el Beike Miguel Sagué, taíno de Cuba, orgullosamente. Y quien ha tenido décadas y décadas, inclusive el Círculo Espiritual Caney, es una de las organizaciones del movimiento organizado más antiguas de la comunidad taíno. Así que bienvenido, Beike. Muchas gracias. El honor, como le dije, es mío estar de nuevo con ustedes en Voces Ancestrales. Gracias, sí, gracias. Muy bienvenido. Saludos, Tacajilla, a los tres. Claro que sí. Y bueno, fíjense que la fecha de hoy es el 18 de junio, ¿verdad? Pronto estamos a la vuelta de la esquina de lo que es el solsticio de verano. Y estas épocas del año son muy, muy importantes para todos los pueblos indígenas del mundo. Y por eso es que hemos invitado al Beike Sagué para que nos cuente, ya que estamos a la vuelta de la esquina y estamos en tiempos distintos, que nos instruya, ¿verdad? De qué es y cuáles son las ceremonias y lo que significa el solsticio de verano, por ejemplo, para nuestro pueblo. Y para que aquellos radioyentes que no conocen mucho de el Beike Miguel Sagué, vamos a tener a María para que nos haga un breve recuento de la biografía de nuestro invitado de hoy. Adelante, María. Miguel Sagué nació en el 1951 en Santiago de Cuba. Desde muy pequeño sintió el llamado de sus ancestros indígenas. Su familia emigró a los Estados Unidos en el 1961. Se crió en el estado de Pensilvania en el 1972 mientras estudiaba en el Colegio de Artes de Columbus, Ohio. Fue contratado como ilustrador por dos periódicos del movimiento indigenista. Mary Helen Laraki, de uno de estos periódicos, era descendiente de indígenas taínos de Haití. Fue ella quien lo introdujo al mundo de la espiritualidad taína. En el 1981 colaboró con un grupo de personas interesadas en la cultura de nuestros ancestros para fundar el Círculo Espiritual Indígena Caney. Desde entonces se ha dedicado a compartir con sus hermanos y hermanas taínos alrededor del mundo. Bienvenido Miguel nuevamente. Para nosotros es un honor tenerlo siempre compartiendo su sabiduría con nosotros. Pero por ahí, como le dije a Tai, el honor es mío. Gracias de nuevo, la segunda vez con usted. Claro que sí. Pues para comenzar el tema, la gente, ¿verdad? Quiere saber qué viene siendo los solsticios y cuándo se celebran y cuán importante era el solsticio para nuestros ancestros. Bueno, el solsticio es un fenómeno que se da por la inclinación de la Tierra. O sea, la Tierra es un globo que gira alrededor de su propio eje. Pero esa vuelta que da es inclinada. Y por esa razón
la salida del sol y y cuando el sol se pone, no es la misma el año entero. Quiero demostrarle lo que estoy diciendo simplemente con un pedacito de papel que tengo aquí. Vamos a suponer que este arco que yo estoy formando con este pedacito de papel es la ruta que toma el sol del este al oeste, ¿verdad? Sale aquí en el este y va y se pone en el oeste. Bien. Pero ese viaje por la bóveda celeste no es el mismo el año entero. O sea, durante el invierno, aquí en el hemisferio norte, donde vivimos todos, no solamente los que vivimos en los Estados Unidos, que están más al norte, sino también la gente que vive en el Caribe, también vive en el hemisferio norte, porque viven al norte de la línea del Ecuador. Claro. Ese, en el invierno, ese arco no hace así, hace así, se inclina hacia el sur. O sea, el sol nace del horizonte, da su vuelta inclinado hacia el sur y entonces se pone en el oeste. Entonces, durante los meses después del solsticio de invierno, ese viaje empieza a enderezarse así, mira, poquito a poquito, casi no se percibe, pero todos los días un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, hasta que al fin la inclinación llega a este punto. En ese punto, el día y la noche son del mismo largo, o sea, son las mismas horas de día, 12 horas de día y 12 horas de noche. Por eso se llama equinoccio, que quiere decir igual noche. Equinoccio, igual noche, en latín. Entonces sigue su viaje. Después del equinoccio de primavera, hace así y llega un momento cuando hace lo que se llama el paso cenital. Que el sol hace así y da por encima, por encima de la cabeza de nosotros. O sea, hay que mirar para arriba así para ver el sol, ¿verdad? Al 12 del día. Y después del paso cenital, sigue haciendo así hasta que llega al extremo máximo de su viaje, que se llama el solsticio de verano. Ese es el día más largo y la noche más corta. Ya después de ese día, que es más o menos junio 21, empieza el viaje de nuevo. Otro paso cenital y sigue otro equinoccio, el equinoccio del otoño, donde el día y la noche son del mismo tamaño, del mismo largo, hasta que al fin vuelve otra vez al solsticio de invierno, donde la noche es más larga y el día es más corto. Ese es el fenómeno que se lleva a cabo todos los años, por muchos, muchos años, por miles y miles de años. Exacto. El sol ha estado dando ese viajecito, ese arco, dando su vuelta. Los antiguos taínos, y al igual que mucha gente de la antigüedad, se dieron cuenta de todo eso. Ellos dijeron, eso es una cosa muy interesante lo que hace el sol, ese viaje que hace el sol. Entonces, los taínos, que se interesaron mucho en eso, inclusive erigieron piedras grandes, unas piedras grandes así, y para poder pararse así hacia atrás y mirarla y ver dónde es que nacía el sol el día del solsticio. Hay piedras así como esas en Caguana, en Boriquén, también hay una en Antigua, que es otra isla donde vivían los antiguos taínos. De esa manera ellos sabían cuál era el día que iba a salir el sol del solsticio, y también ponían piedras para ver los equinoccios y
de invierno, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno, el solsticio de verano. Entonces nosotros tenemos la idea, y es una idea lógica, de que el que se molesta tanto para estar seguro de cuándo es que vienen esos días, tiene que ser que esa gente tenía una idea ritualística, ceremonial, y se supone que el día del solsticio tenía que haber una ceremonia. Desgraciadamente, los españoles que conquistaron a los taínos y que vieron y se tomaron todos los datos de las tradiciones taínas, no escribieron los detalles. Y la noche más corta del día. Ya ahí tenemos que ir a otro nivel, al nivel espiritual. Nosotros, los descendientes de esa gente, vamos, reponemos, reconstruimos las tradiciones de la misma manera que lo hicieron ellos, a través de la inspiración espiritual de los ancestros. Entonces los ancestros vienen y nos dicen: miren, ustedes tienen que hacer esto el día del solsticio, tienen que hacer esto, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo ellos lo hicieron, no se escribió, nadie escribió eso, nadie tomó esos datos, así que nosotros tenemos que acudir a los ancestros, y los ancestros nos dicen a través de visiones, sueños, de otra manera, así más o menos. Así que de esa manera nosotros en el espiritual y tienen la cadena, hemos reconstruido esa ceremonia y la celebramos todos los años en el verano. Bueno, excelente. Fíjese que nuevamente rompemos, a la vez que vamos educando a nuestra gente, vamos rompiendo los mitos, ¿verdad? Este salvajismo o primitivismo con el que han tratado de engañar al mundo entero, prácticamente, con referencia a nuestra historia, nos permite este relato demostrar el mucho conocimiento de la cosmología que tenían nuestros ancestros, el entender el mundo natural por la observación, etcétera, y entonces manifestarlo y aplicar esos conocimientos dentro de sus sistemas de agricultura, prácticas ceremoniales, tiempo para renovación, ¿verdad? Para comienzos, y pienso que esto es muy necesario, y es importante que la gente reconozca, y vuelvo a enfatizar que si hay una de las cosas que admiro de el vejique Miguel Saguey es que siempre ha sido muy claro. Cuando él explica las ceremonias, siempre las explica desde el punto de vista del caney, que eso es muy importante, porque diferentes personas pueden tener diferentes percepciones, y él, como excelente, aparte de ser un vejique, es un tequina muy, muy valioso, siempre lo elogio por tener la habilidad excelente de dar sus ceremonias en inglés y en español simultáneamente y perfectamente. Es un placer de verdad escuchar esas explicaciones. Ahora, Vejique, como nos dice la biografía que estaba leyendo María, ¿verdad? Usted tiene este contacto, lo recuerdo también por otros relatos que usted ha hecho, usted tiene este contacto con esta hermana taíno de Haití, y es ella quien prácticamente abre la puerta a ese mundo del conocimiento espiritual y prácticas de nuestros ancestros. ¿Nos puede conversar un poquito de eso? Sí, fíjate, como María dijo, yo estaba en ese tiempo en mi primer año de universidad en la Escuela de Arte Columbus College of Art Design, que era una escuela de arte en Ohio. Y ya para entonces, ya yo estaba haciendo ilustraciones, dibujos, para un periódico llamado Akwesasne Notes, que se publicaba en ese tiempo en la reservación Mohawk, al norte del estado de Nueva York.
y el editor de Aquasasty Notes, ya yo le, en ese tiempo la manera de hacer las cosas era, él me mandaba una carta, porque era toda a base de cartas, no había internet ni email ni nada de eso. Era toda base de cartas. Ni texto. Nada de texto, nada. Toda base de cartas en 1970, 1971. Y resulta que él me mandaba las cartas, me decía, mira, esto es lo que necesitamos, haz este dibujo. Y entonces yo hacía el dibujo a mi manera, se lo mandaba por correo y ellos lo publicaban en el periódico. Bueno, resulta que un día me dijo, oye, hay un periódico que acaba de abrir en California que es bilingüe, español e inglés, yo creo que a ti te interesaría porque tú eres latino. Y yo, oh, que bueno eso, gracias. ¿Y cómo es que me pongo? Bueno, tienes que poner en contacto con la editora que se llama Marie-Hélène Lara. Y bueno, con ese nombre francés, pues ya yo sabía que era, que tenía que ser algo o francesa o africana, de uno de los países esos que donde se habla francés. Pero cuando empezamos a comunicarnos ahí, yo empiezo a mandarle dibujos, ella me manda lo mismo que me hacía en Acusación, no, me hace una petición, mira, quiero que me hagas este dibujo para un artículo que vamos a publicar de las mujeres colombianas, de las mujeres indígenas de Colombia. Pero bien, entonces yo hago mi dibujo y se lo mando. Un día estamos ella y yo conversando por teléfono, y ella ya me ha dicho que ella es allá. Y yo, bueno, yo soy caribeño también, somos de la misma zona, yo soy taína, yo me identifico como taína, y ella, yo me identifico como taína. Y yo le digo, el problema que yo tengo, Marie-Hélène, es que yo estoy buscando información sobre la espiritualidad de nuestros ancestros. Yo estoy encontrando cosas, la arqueología, la manera de vivir, pero no veo nada. Y me dice, ¿cómo? Sí, que no encuentro nada en las bibliotecas. Tranquilito. Y un día me llega en el correo un paquete de papeles así, de ancho. Ella se ha sentado y ha conseguido el libro de Ramón Pané, y lo ha copiado en una máquina de copiadora de esa Xerox y me lo ha mandado completo. Esa fue la primera vez, 1970, la primera vez que yo me enfrento a la escritura de Ramón Pané. Entonces ella me puso en el sendero hacia informarme. De ahí después yo conocí a un puertorriqueño en Nueva York que también me dio mucha inspiración, pero era no a través de libros y eso, más de las inspiraciones espirituales de él. Y así, de esa manera, aprendí de ella, de él, y de esa manera. Y así fue que yo, esa fue mi experiencia con Marie-Hélène. Excelente. Miguel, ¿qué diferencias, si alguna, según las prácticas del Círculo Caney, tienen estas ceremonias de solsticios y equinoccios? ¿Hay alguna diferencia entre cada ceremonia? Sí. A nosotros, la inspiración que nos llegó es que los solsticios están muy cercamente relacionados con las energías masculinas del universo, especialmente con el espíritu Yocajú, que nosotros reconocemos como el ser masculino sumo, supremo, de todos los semíes, de todos los espíritus taínos. El ser masculino supremo es Yocajú. Pero en la tradición del círculo espiritual indígena Caney, nosotros conocemos otro espíritu, que es el espíritu femenino Atabey, y esos dos espíritus, en la idea de nosotros, la tradición de nosotros, del círculo Caney, están a lo igual. Quiero especificar que eso difiere con las creencias de algunos otros taínos.
hay muchos taínos que identifican a Yocajú como Dios. O sea, el Espíritu Supremo es Yocajú. Entonces, a Tabey le dicen la Madre Tierra. Hasta cierto punto, a mí me da la impresión de que Yocajú, en esa manera de pensar, tiene un nivel alto y a Tabey un poquito más bajo. ¿Eh? Él es Dios, es el Espíritu Supremo, Yocajú, y a Tabey está en la Madre Tierra. En la tradición del círculo espiritual indígena Carey, no es así. Nosotros creemos en un Espíritu Supremo que no tiene, bueno, que tiene, que incluye los dos géneros, masculino y femenino. Se llama Yaya Guaturey. Yaya Guaturey es la combinación del femenino y el masculino, de Atabey y de Yocajú. Entonces, a cada uno de esos dos le dedicamos ceremonia. Los solsticios están dedicados a Yocajú y la mayor parte de la ceremonia se lleva a cabo son los hombres y las mujeres ayudan. En los equinoccios es lo contrario. Las mujeres toman la parte más importante de esa ceremonia, especialmente durante una danza que se llama la danza de la boa constrictora, la danza del maja, la danza de la serpiente. Esa danza la llevan a cabo mujeres exclusivamente y los hombres están aparte ayudando, pero calladito, porque las mujeres son las que desenvuelven esa ceremonia. Los dos equinoccios, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, son dedicados a las mujeres, a Atabey, la madre espiritual. Y quiero decirles que esa creencia de nosotros está basada no solamente en inspiración espiritual, sino también en los estudios de un gran estudioso llamado Sebastián Robiu Lamarche. Sebastián Robiu Lamarche, en sus libros, él describe que Yaya es el ser supremo, pero Yaya es, como él dice, él usa una palabra muy única, es hermafrodita. Uh-huh. Así, así describe Yaya a Yaya. Yaya es de las dos cosas, es macho y hembra al mismo tiempo, Yaya el Espíritu Supremo, y entonces él también está de acuerdo con la idea de nosotros, que es la combinación de la fuerza masculina de Yocajú, la fuerza masculina de Atabey, que combina a ser ese ser supremo. Mira qué interesante. ¿Qué tipo de ofrenda, verdad? Sabemos que muchas personas llevan fruta, tabaco, agua o algún otro tipo de ofrenda en estas prácticas ancestrales. ¿Qué tipo de ofrenda ustedes en el Círculo del Caney ofrecen en los distintos solsticios? En las ceremonias del Círculo Caney, sea solsticio, sea equinoccio o las lunas llenas, que son cada mes, siempre se hace ofrenda de cuatro comidas sagradas. Y esas ofrendas se ponen en los cuatro puntos cardinales. En el sur se ponen calabazas verdes, que en inglés le dicen squash, calabaza verde. En el oeste se ponen, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros decimos, en Cuba le decimos frijoles negros. Ajá. Sí, habichuelas negras. Habichuelas negras. Que en Borique le dicen habichuelas negras, los frijoles negros. En el norte, el cazabe o trocito de yuca pelada para que se vea la blanca. Y al fin, en el este, está las semillas de maíz amarilla. Son las cuatro comidas sagradas que se ofrecen en todas las ceremonias. Son una ofrenda a los espíritus. También se ofrecen flores y otras cosas, y la gente también pueden ofrecer tabaco. Nosotros también, cuando hacemos el altar, que es un altar que se forma cada vez que vamos a hacer cualquier ceremonia, siempre se monta un altar redondo, es un círculo,
y el altar contiene 28 piedrecitas que representan los 28 días del ciclo menstrual de una mujer, el ciclo mensual. Y también hacemos el mismo aro, también le ponemos harina de maíz. Interesante. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Musical, para que nuestro público también disfrute de nuestra música, que siempre compartimos con todos ellos, y pueden tomar un poquito de agua, estirarse un poquito, ¿verdad? vamos allá. Vamos a ver. Bueno, y continuamos con el tema de la noche, ¿verdad? Hablando sobre los solsticios, la importancia que tienen tanto los solsticios como los equinoccios, y a través del círculo del Caney, ¿verdad? Que nos está explicando el señor Miguel Sagué. Ha sido muy interesante de la manera en que el círculo del Caney ha adoptado estas prácticas y por años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva el círculo del Caney, este Miguel Sagué? El Círculo Caney fue fundado en el 1981. Wow. Y desde entonces se formó como un non-profit para no lucro. Sin fines de lucro. En el 81. Uh-huh. Y desde entonces tenemos el cuerpo de directores y todo eso se reúne cada mes. Que precisamente Tai en este momento es miembro del cuerpo de directores del Círculo Caney. Con mucho honor. Qué bien. Estaba mencionando, nos estaba comentando de esta práctica de poner los platos de comida según las direcciones, este, norte, sur, este y oeste. ¿Hay alguna diferencia en las ofrendas
en solsticio o equinoccio, o básicamente es lo mismo para ambas ceremonias? Es lo mismo. Esas ofrendas, esas cuatro comidas, se montan en el altar durante todas las ceremonias del círculo espiritual indígena canadiense. Sea la ceremonia de la luna llena, se monta un altar así como ese, con las cuatro comidas, el círculo de las piedrecitas, 28 piedrecitas y toda esa cosa. Y también el solsticio de verano, de invierno, los equinoccios de primavera y de otoño, siempre el mismo altar se monta. Exacto. Usted había mencionado que cada dirección tenía un color específico, y por qué era que tenía esos colores. Los colores de las direcciones están relacionados por lo que se asocia con esa dirección. El sur se asocia con la primavera. ¿Por qué? Porque como le dije antes, y ahora no me acuerdo dónde puse mi arito de papel, la inclinación del sol en el invierno es hacia el sur. El sol se inclina, el arco, el sol marca a través de la bóveda celeste todos los días, se inclina hacia el sur durante el invierno. Entonces, ya cuando empieza a regresar, trae con él la primavera. Y cuando el sol regresa del sur trae la primavera. Así que la primavera viene del sur. Entonces nosotros asociamos la primavera con el sur. ¿Qué es lo que sucede en la primavera? Después del invierno, que en el Caribe, el invierno es el tiempo seco, de la sequía, empieza a caer el agua y las cosas se ponen verdes. Así que el color verde se asocia con la lluvia de la primavera y con el sur. Por eso el color del sur es verde. Por eso ponemos la calabaza verde en el sur. El oeste es donde se pone el sol y nos deja en la oscuridad de la noche. Entonces ahí el color es negro. ¿Por qué? Por la oscuridad de la noche, que también nosotros la asociamos con el poder, la capacidad del ser humano de hacer introspección, de mirar hacia adentro, cerrando los ojos, llenando de la oscuridad de la noche para llegar hacia sí y poder ver adentro de nuestros propios, de las propias almas, mirar hacia adentro y conocer nuestros propios emociones internas. Ese es el oeste, el lugar de la noche. También se asocia con los muertos, con los difuntos, los antepasados. Y hay pájaros. El pájaro del sur es el guanajo, que le dicen el pavo común, el guanajo. El pájaro del oeste es el búcaro, la lechuza. El pájaro del norte es el colibrí. El color del norte es blanco. ¿Por qué? Por el pelo blanco de los viejos. Nosotros asociamos el norte con el don de la sabiduría y la experiencia, que son cosas que se supone que una persona de alta edad debe de tener: sabiduría y experiencia. Entonces, el norte se asocia con eso, la vejez, la sabiduría, la experiencia, el color blanco de las canas y el colibrí. Y al fin, el este se asocia con el color amarillo, que es el color del sol cuando nace en el este, y se asocia con la iluminación, la claridad de vista, poder ver claramente las cosas. Por aquí tengo a Luis Alberto López. Él dice: saludos, Miguel. ¿Hay similitudes con celebraciones del solsticio de los nativos americanos? Es una pregunta que él hace. Pregunto porque Pensilvania, imagino que tiene una rica tradición indígena. Una pregunta En Pensilvania tenemos los indígenas senecas,
Pero sinceramente le voy a decir que ellos no tienen una ceremonia así que se pueda decir del solsticio, específicamente el solsticio. La ceremonia más importante de los Senecas de aquí de Pensilvania es lo que le dicen la ceremonia del invierno, Midwinter Festival. Es una ceremonia muy grande que más o menos está en la, tiene un enlace con el solsticio de invierno, no el de verano. Pero ellos no le dicen solsticio, le dicen la ceremonia del invierno, Midwinter Festival. Eso se hace en el edificio sagrado de ellos que se llama el Longhouse, de los Seneca. En los indígenas del oeste, de la zona de los llanos, de los grandes llanos del oeste, en el verano, en realidad no se celebra una ceremonia de solsticio, pero más o menos a esta temporada es que ellos celebran una ceremonia muy importante que ellos tienen, que se llama la danza del sol. Entonces esa danza del sol la hacen en el verano, más o menos junio, julio. Es lo único que yo conozco así de los indígenas de Norteamérica que tenga alguna similitud a lo que nosotros hacemos. Muy bien. Yo quería mencionar, primero que nada, recalcar la dualidad de la que estaba hablando el Vejique Sagué hace un ratito, porque creo que es bien importante que aprovechar este momento educativo para que nuestros radioyentes, nuestros hermanos que tal vez conocen un poquito menos sobre orígenes y ancestrales, entiendan que ese sentido de dualidad es un sentido que se encuentra en muchísimos pueblos indígenas, y la relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos y ancestros de el sur, ¿verdad? Particularmente en esa área amazónica, esa dualidad está ahí, y es muy importante que se reconozca eso. Por ejemplo, por decir una de nuestras influencias es a través del pueblo Krajo, y por ejemplo, cuando van a hacer una ceremonia, el cacique no suelta ni una nota de su cántico a menos que tenga una mujer al lado también para ir cantando los dos esa canción. Y lo mismo, inclusive, lo he encontrado en ciertas ceremonias y prácticas en el suroeste de Estados Unidos, donde ese cántico tiene que estar acompañado de la voz femenina cuando se está ejerciendo. Entonces es muy importante que nuestra gente reconozca esa dualidad. Algo que pienso que es bien importante que usted nos mencione, Vejique Sagué, por ejemplo, Yocajú como espíritu de vida de la yuca, ¿verdad? Como espíritu viviente de algo que se manifiesta físicamente en este plano, ¿verdad? Si pudiera explicarle un poco la relación de Yocajú a estas diferentes ceremonias, ¿verdad? Como hacemos en el, como las muchas ceremonias que he participado con usted y el Caney. Yocajú, nosotros concebimos a Yocajú como un ser viviente, porque es el espíritu de la vida, el espíritu de la energía. En el comprendimiento que nosotros, el entendimiento que nosotros tenemos de Yocajú, el espíritu, se puede decir el espíritu, el aliento de la yuca, ¿no? Uh-huh. Es un ser que representa toda la energía que viene del sol y es usada en la tierra. La tierra, toda la energía que se usa en la tierra viene del sol. Entonces, la manera más importante en la cual la energía del sol, radiante del sol, se convierte en energía usable para nosotros, los seres vivientes, no solamente los humanos, los seres vivientes, es a través de las plantas verdes. Las plantas verdes usan el proceso de fotosíntesis para convertir la energía radiante del sol a energía de carbohidrato, que entonces ellos la recolectan en sus tejidos. Para nosotros, los taínos, igual que
para muchos otros otros pueblos del mundo, siempre hay una comida que es la que representa ese fenómeno de una manera máxima. Se puede decir que el arroz para los chinos es la comida que representa ese fenómeno, esa habilidad de convertir la energía radiante del sol en energía de carbohidratos, de energía que se puede usar por los seres vivientes para comer, para vivir, ¿no? Y para manifestar la energía del sol dentro de nuestro cuerpo. En Europa y el Medio Oriente es el trigo que se usa para el llamado pan de cada día. En México y Centroamérica es el maíz. Uh-huh. Una cosa, es la planta que con más facilidad y con más potencia convierte la energía del sol en energía usable para los seres humanos. Nosotros los caínos en la yuca. La yuca es la planta sagrada que abre sus manos. Fíjate que la hoja de la yuca parece una mano que tiene dedos así. Uh-huh. Abre sus manos para recibir en las manos la energía del sol y entonces la convierte en energía que podemos usar los seres vivientes. Los animales vienen y se comen la yuca, se comen la planta, las hojas, todo eso, y llevan adentro de su cuerpo, incorporan dentro de su cuerpo la energía solar. Entonces nos convertimos en pequeños soles nosotros. Ese es todo ese misterio, todo ese fenómeno es lo que nosotros comprendemos que es Yokahu. Yokahu es todo eso. Todo eso que yo acabo de explicar, eso es Yokahu. Nosotros viviendo estamos Yokahuando, se puede decir. Yokahuando. Yokahu es la vida y si se vive, hay que Yokahuar. Yokahu, nosotros simbólicamente lo vemos como un ser humano, como un ser viviente que nace en la primavera, llega a su máximo de su vida en el solsticio de junio del verano, gracias. Uh-huh. Solsticio de verano. Sigue y se pone viejo y muere en el otoño, en el equinoccio del otoño, y después su espíritu va viajando hacia el inframundo. Allí, en el solsticio de invierno, se une de nuevo al útero de la madre tierra, porque acuérdense que Yokahu es el hijo de Akabe. Y allí, en el solsticio de invierno, se une al útero de la madre tierra y ahí sigue gestando hasta renacer de nuevo en la primavera. Durante la preentrevista nos habló sobre el batey circular que hay en Caguana. Aquellas personas que no han ido a Caguana, los invito, porque son centros ceremoniales muy, muy hermosos. Es uno de los más hermosos, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces. ¿Puede hablarnos sobre esto para que los radioyentes o nuestro público que nos está viendo en Facebook puedan entender la importancia de este batey? Y en específico con la celebración del solsticio. Sí, el gran estudioso Ángel Rodríguez, a lo mismo que también Sebastián Ruby Lamarche, Ángel Rodríguez boricua, Sebastián Ruby Lamarche también trabaja y hace sus trabajos en Puerto Rico. Ellos han reconocido que los bateyes de Caguana, la mayoría son cuadrados o rectangulares, pero hay uno que es redondo y ese viene siendo el círculo. Es como un círculo y en el medio una piedra grande. Ese círculo es el eje de ese lugar y también se considera el centro del universo, el centro de la tierra, el ombligo de la tierra, se puede decir. Uh-huh. ¿Okay? Dicen que cada aldea tenía su propio centro, su propio ombligo, pero ese es el que nos queda arqueológicamente, es el que nosotros sabemos que ahí está la prueba de que los antiguos taínos veían ese círculo. Ese círculo es una
un símbolo muy importante que nosotros en el círculo espiritual indígena Garay lo reproducimos cuando hacemos nuestro círculo de 28 piedecitas, y entonces en el medio ponemos una cruz. Esa cruz donde se unen las dos rayas, ese es el punto, el eje, ¿eh? Y entonces las dos rayas representan los cuatro puntos cardenales. También nosotros lo enlazamos con los cuatro, simbólicamente, con los cuatro hijos de Itiba Tahuaba, personajes míticos, uh-huh. Los hijos de Itiba Tahuaba, de Minan Cara Caracol y sus tres hermanos. Uh-huh. Esos son los cuatro puntos cardenales. Ese círculo está representado de una manera muy exacta en un pictógrafo que se encuentra en las paredes de una cueva en República Dominicana, donde se ve un círculo, donde en el medio se unen las dos rayas que hacen una cruz, y en el centro de esa cruz donde se une, es el punto central. Ese es el círculo cósmico, es el cosmograma del Taíno. Hay algo que me gustaría que, si puedo abundar un poquito, porque yo he visto que mucha gente dice, no, las mujeres no pueden bailar aquí, los hombres no pueden bailar allá, pero sin embargo, he visto muchos videos del Amazonas, donde las tribus, los hombres y las mujeres bailan juntos, y los invitados también bailan junto con las mujeres alrededor del batey, ¿verdad? En el círculo espiritual indígena Caney, como dijo Tai, yo siempre digo eso, sí, porque respeto la manera de pensar de otra gente. Ajá. Correcto. Pero en el círculo espiritual indígena Caney, nosotros tenemos una idea un poquito diferente a la que se difunde por otro grupo, y nos basamos en lo que conocemos, no solamente la costumbre de nuestros hermanos que viven en la Amazonia y otros lugares aún más relacionados con nosotros, que es la cuenca del río Orinoco. Exacto. Las tradiciones están niveladas, están bien balanceadas, tienen un equilibrio en la fuerza de la mujer y la fuerza del hombre. Los dos son importantes, los dos tienen la misma importancia, al igual que el Yaya, el espíritu supremo Yaya Guaturé, que decimos nosotros en el círculo canario, decimos Yaya Guaturé, que quiere decir Yaya nuestro cielo. Yaya Guaturé es parte macho y parte hembra, como dijo Sebastián Rubio March, hermafrodita. Uh-huh. Y ese equilibrio se demuestra, lo manifestamos en la ceremonia. Fíjate, y tiene que ser, las ceremonias tienen que ser relacionadas con cada género. ¿Por qué el equinoccio lo relacionamos con el género femenino? Porque nosotros vemos los dos equinoccios, el de primavera y el de otoño, momentos de generosidad de la madre tierra. Uh-huh. En la primavera es donde nace Diocahú. ¿Qué cosa más generosa puede ser que nazca de ella, de ese vientre sagrado, el espíritu de la vida? Y nosotros también, porque nosotros también, los seres humanos, nacemos del mismo generosidad. La generosidad la asociamos con las mujeres. Y por eso ese día de la ceremonia del equinoccio de primavera, la mayor parte de la ceremonia está dedicada a las mujeres. En el otoño también. ¿Por qué lo asociamos con la generosidad? El otoño es el principio de la cosecha. La cosecha más la primera son el maíz. El maíz es el que se empieza a cosechar en otoño, y después ya hacia el invierno empezamos a cosechar la yuca y otras comidas que se cosechan más allá para diciembre, para enero. ¿Eh? Y todo
Todo eso es generosidad. Así que el otoño es el momento de generosidad. ¿Y qué generosidad más grande? Es que nuestra Señora Madre Acabey está en ese momento sacrificando a su hijo por nosotros. ¿Por qué yo digo sacrificio? ¿Por qué yo hablo de sacrificio? Bueno, por esto. La yuca, como muchas otras comidas, tienen que dar su vida para manifestar lo que ellos son de la manera más oportuna. La yuca tiene que morir para manifestarse. ¿Cómo es que se usa la yuca? Hay que cortar el tubero. El maíz, hay que tumbarlo, todas esas comidas, hay que matar la planta muere. Yocajú muere en el otoño. Yocajú muere en el otoño, igual que las plantas que mueren para dar su vida, para darnos la vida de ellos. Entonces, en ese momento de sacrificio, Acabey está sacrificando su propio hijo por nosotros. Generosidad. Y entonces los solsticios se celebra los dos extremos del ciclo del sol. Nosotros relacionamos el sol con Yocajú y la luna con Acabey. El sol tiene sus dos extremos en el invierno y en el otoño y en el verano. En el invierno el día más corto y la noche más larga. Es el extremo del ciclo solar. El verano, el otro extremo. El día más largo, la noche más corta. Y entonces, esos dos extremos del ciclo solar, lo relacionamos con Yocajú, es el espíritu de la energía solar. Yo quiero mencionar... una de las cosas, algunos de nosotros como boricuas o particularmente aquellos que todavía están en nuestras islas o han tenido la oportunidad de criarse o pasar unos años y ver ciertas prácticas. Y yo quiero, siendo costeña, quiero traer a la luz los sincretismos, ¿verdad? Que terminan entonces, o sea, para que una práctica sea adoptada, particularmente con nuestra propia gente, nuestros ancestros, había ciertas cosas que tenían que parecerse para yo caer en cuenta con qué, ¿verdad? Asociar esto con aquello. Y el sincretismo de las diferentes creencias, desde la indígena, la europea y eventualmente la africana, empezaron a mezclarse de una manera que se relacionaba a lo que nosotros conocemos, pero ahora tenemos que rezar de esta manera, o vamos a decir que en vez de que sea el solsticio, le vamos a llamar la noche de San Juan. Y muchas de las prácticas indígenas que estaban haciendo nuestros ancestros han perdurado precisamente por esos sincretismos. Entonces traigo esto a colación porque yo quiero que nuestra gente sepa que muchas de las prácticas que los costeños todavía hacemos, el día de San Juan Bautista, lo mismo sucede en Cuba, etcétera, tiene una cantidad de elementos que son básicamente indígenas, pero con unos sincretismos que pues hayan mezclado con la religión negra, con los rezos al tipo católico o cuasi católico, ¿verdad? Pero hay ciertas prácticas particularmente que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la renovación, que tienen que ver con la limpieza, que nuestra gente todavía sigue haciendo y sin embargo no asocian con su indigeneidad. Y no, mira, hablando de sincretismo, uh-huh, quiero mencionar un sincretismo que existe en la isla donde yo nací, en Cuba, que se llama el baile del cordón. El baile del cordón es una cosa muy interesante, porque José Antonio García, no me acuerdo el nombre, él escribió un libro que se llama Huellas Vivas del Indocubano. Huellas Vivas del Indocubano.
Sí, ese fue el nombre, ese es el nombre correcto, que yo lo tenía apuntado acá. Antonio García. Ella viva del Indo Cubano. Ese libro, aunque habla de muchas de las tradiciones esas que han sobrevivido los años, los siglos, y han llegado a estar presentes desde el tiempo de los antiguos taínos, él se remonta más y se enfoca más en un baile que curiosamente ha sobrevivido los años, y es lo que le llaman en Cuba el baile del perdón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a fines del siglo XIX empieza a entrar en las Américas, incluyendo a Cuba, los Estados Unidos, Puerto Rico, una tradición que comienza en Europa llamada el espiritismo. El espiritismo es fundado por un francés llamado Kardec. Y ese señor escribe una serie de libros, y esos libros se hacen muy famosos y muy populares en todo el mundo. Y la gente empieza a hacer esas ceremonias, esas tradiciones espirituales del espiritismo. Pero en cada lugar donde llega, toma el gusto del lugar donde lo están practicando. Así que en Puerto Rico, el espiritismo agarra el gustito puertorriqueño. En Cuba también, y no solamente no, sino que en diferentes partes de Cuba, el espiritismo agarra un poquito de la zona de ese lugar. Y en el área de Oriente, donde yo soy, engancha una tradición, el espiritismo de Allan Kardec, engancha una tradición que es un baile, que Allan Kardec no sabía nada de ese baile. El baile del cordón. Y lo interesante del baile del cordón, como se lleva a cabo ahora, sobrevivido más de 100 años, es que los movimientos de los brazos y los pies se han reconocido que son idénticos a ciertos movimientos que hacen los indígenas de la zona del Orinoco, de donde salieron los taínos. Que cuando los taínos llegaron a las Antillas, los antepasados de los taínos vinieron de la zona del Orinoco. Entonces, esos antepasados de los taínos vinieron con esa tradición de ese baile, que donde se usan los brazos así y los pies, lo trajeron con ellos hace más de 2000 años atrás. Que todavía los conos y los guapichanas están haciendo ese baile. Y otros hermanos del Amazonas también, porque he compartido con otros pueblos que tienen esos mismos ritmos, y todavía al día presente, al día de hoy, se hacen. Y también he ido a la isla de Dominica, donde los caribes también están haciendo ese mismo baile. Entonces, cuando yo voy a Bayamo y veo a esa gente haciendo eso, y ellos ni saben, ellos han perdido el contacto, esa sabiduría de que eso es indio. Para ellos, eso es esa tradición que ellos tienen. No saben de dónde salió. Entonces vienen los antropólogos a informarle: oigan, ustedes saben que ustedes están haciendo un baile indio. ¿Cómo? ¿Un baile indio? ¿Cómo me diga? Menos mal que ellos no pusieron resistencia. Lo aceptaron. Esa gente, cuando yo fui a hablar con ellos, me dijeron: sí, aquí vinieron los antropólogos y nos dijeron que esto es un baile indio. Y bueno, está bien. Sí, y aparte de eso, quiero también mencionar que le voy a pedir a Po, ¿verdad? Y por supuesto que coloque esa experiencia que usted tuvo con ese viaje a Cuba y que creó un video en YouTube sobre el baile del cordón para que la gente vea de lo que se trata. Y también un elemento que yo pues le mencioné en varias ocasiones ya, cuando hemos hablado de estos temas, es precisamente el hecho de alimentarse con la harina de maíz. Y entonces las experiencias mías con cosas que mi mamá, cuando yo estaba o enferma o algo así, con la insistencia de que comiera harina de maíz, ¿verdad? Y justamente antes de que usted presencie esa ceremonia,
se les invita a las personas que iban a participar a alimentarse con esa harina de maíz. Muy indígena, muy taína. Uh-huh. Empezar la ceremonia con comida de que, y la comida es la harina de maíz, que es una comida sagrada. Sí, madre. Y bueno, y ese, vuelvo a hacer mención de que todas estas cosas, muchas de las sobrevivencias de prácticas que son indígenas, la gente, como indica el Vejique Sagué, a veces ha perdido las historias que van con las prácticas y no necesariamente las identifican con la parte indígena hasta que alguien o le hace la observación, etcétera. Pero es lo mismo que encontramos ahora con la práctica de agua dulce, también el círculo en el piso, que sabemos que ese círculo con la división así de las cuatro direcciones, por lo que entendemos nosotros, está en petroglifos, en pictografías, en todo el Caribe y en otras partes del mundo también. Y, por ejemplo, las ceremonias con agua y con piedras que tanto se encuentran en el centro de nuestras islas, o sea, en el área de las montañas, al igual que en las costas. Entonces, todos estos sincretismos son muy importantes. Ahora, en estos tiempos, Vejique, donde no estamos con nuestras comunidades como... Es más, vamos a decir, hasta cuando yo me estaba criando, que vivíamos en unos clanes de familia, ¿verdad? O sea, habíamos estado en esos terrenos por siglos y con un paquetón de generaciones, y ahí uno crecía y estaba alrededor de los tíos, de los primos, etcétera. En estos tiempos donde estamos viviendo lejos, donde no siempre tenemos la oportunidad de compartir o tener hermanos taínos con nosotros o otros hermanos indígenas en las comunidades en las que estamos, ¿qué usted nos recomienda como una buena práctica de solsticio, verdad? Desde el punto de vista de usted como Vejique, a una persona que tiene todo su amor y quiere brindar el mayor de los respetos en el solsticio, pero está solita, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Fíjate, precisamente nosotros pensamos de eso, porque sabemos que nosotros los taínos estamos regados por todo el mundo. Hay muchos taínos que viven en lugares donde no hay otros taínos o gente que no está interesada en la tradición taína o que no tienen vehículos. Yo estoy ahí. Por eso hemos publicado unas páginas en el sitio de web del Círculo Espiritual Indígena Caney, para esa gente que no tienen un vejique del Círculo Caney cerca, para que puedan hacer sus ceremonias individualmente con su familia. Y es una simplificación de la ceremonia. Las ceremonias de nosotros son un poquito complejas, pero entonces nosotros las simplificamos un poco y le ofrecemos a esa persona que hagan esa ceremonia simplificada. Vamos a, por ejemplo, nosotros en la ceremonia del solsticio incluimos un baile que se llama el baile del tiburón. El baile del tiburón representa el triunfo del espíritu de la vida, Yocajú, sobre los retos de la vida, representado por el espíritu Huacar, que nosotros lo reconocemos como el espíritu de los retos de la vida, las pruebas que la vida nos pone, esos obstáculos que nosotros debemos superar para triunfar en la vida. Ese es Huacar. Y el animal tótem de Huacar es el tiburón. Entonces nosotros hacemos un efigie de tiburón. Yo la hago de palito, de ramitas, etcétera. Ramas, exactamente, ramas y hojas. Uh-huh. Y entonces hago la efigie de un tiburón. Y durante la ceremonia hay una persona, escogemos un hombre que representa a Yocajú con un arco y una flecha, y él le tira el arco a la flecha, le dispara la flecha al tiburón. Y entonces cuando hace ese disparo y entra la flecha, todos nos hacemos un regocijo. Porque ese es el triunfo de la humanidad sobre los retos de la vida. De Yucajú, sobre los retos de la vida. Entonces, para la persona individual en su casa, le recomendamos
que cojan una, un pedacito de arcilla o una o barro y hagan una pequeña efigie de este tamaño, una efigie de un tiburoncito, entonces con un palillo hagan la, el, la representación de el palillo es la flecha y se la meten a esa, a ese tiburón, y así representa el triunfo de la vida sobre los retos de la vida. Muchas gracias. Todo eso está, está, todo eso está en el sitio de web de nosotros. Ahí pueden acudir. Sí, pienso que es muy importante porque, por ejemplo, por experiencia propia, que he estado viviendo en lugares donde o no hay taínos, como usted está indicando, etcétera. Y más ahora en estos tiempos de COVID, que aun cuando si la gente quisiera conectarse con otros hermanos, pues está, hay unas limitaciones por evitar esto de la pandemia. Entonces es importante que la gente sepa que usted no necesita estar en un espacio, en uno de nuestros batelles o algo así, para usted poder hacer su ceremonia y dedicar un tiempito a, hasta la reflexión, la meditación sobre las cosas que usted ya no necesita, ¿verdad? Y cómo liberarse de eso y como dice el Bejique Sagay, esa flecha prácticamente lo que está indicando es ese triunfo sobre las adversidades y hasta tiene unos elementos psicológicos también, ¿verdad? De liberación, de empoderamiento. Y esas son las cosas que nosotros queremos compartir y poder seguir educando sobre ellas. Yo me siento súper elogiada de que usted nuevamente nos haya hecho compañía, Bejique Sagay. Sé que mis hermanos también. ¿Qué dice Po? ¿Qué dice María? Un honor, un honor. Todo el conocimiento que siempre nos brinda el señor Sagay. Y le brinda al público, ¿verdad? Que es bien importante. Y según dijo Tai, ¿verdad? Todas aquellas personas que puedan hacer su práctica individual es bien importante, pero no olvidemos a los niños, ¿verdad? Que los niños se están levantando y tenemos que educarlos, tenemos que volver a sembrarle esa semillita, ¿verdad? De nuestro conocimiento ancestral, de nuestra cultura, de la importancia de muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que están relacionados a nuestro origen y que quizás hemos olvidado con el tiempo y que quizás los mismos gobiernos han querido que olvidemos, pero hay un nuevo resurgir, ¿verdad? Siempre hemos estado aquí, pero queremos que la gente aprenda y que la gente tome su tiempo para buscar sus raíces verdaderas y que puedan rescatar esas raíces y enseñarle a los más pequeños. Esas palabras que brindas me trae a la mente una conversación que tuve el día de hoy un poco más temprano. Y entonces les voy a hacer referencia a todos ustedes a los artículos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 11, 12 y 13. Todos tienen que ver con nuestras prácticas ceremoniales, etcétera. Y fíjese qué lindo esto que estaba diciendo de impartir este conocimiento a nuestros jóvenes. Y fíjate que el artículo 13 Po dice: los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Entonces fíjate que es hasta un derecho que tienen estas nuevas generaciones de conocer, ¿verdad? Y de que se le transmita esa información. Y asimismo, o sea, les quiero hacer una referencia directa al artículo 12, los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto y a obtener la repatriación de sus restos humanos. Creo que
ese diálogo de hoy cayó perfecto con nuestro programa. Quiero también, antes de que despidamos y escuchar unas últimas palabras de parte del Beike Sagay, quiero recalcar de ese lado científico de parte de nuestros ancestros. Quiero que la gente reconozca, que lo analice. Esa parte que estaba explicando el Beike Sagay de la transformación de energía, ¿verdad? De lo que es la energía del sol para esos carbohidratos, que son lo que verdaderamente en esta materia, en estos cuerpos, nos sirve de energía. ¿Verdad? Entonces, fíjense hasta dónde llega el conocimiento de nuestros ancestros de estas ceremonias que tienen, que están bien atadas a estos alimentos principales en nuestras dietas. Y ese conocimiento, pues, no es el de voy a venir con un matuco y te voy a caer a palo en la cabeza y ahora what. No, nuestra gente tenía mucho conocimiento y es importante que nosotros dejemos de estar primitivizando a nuestros ancestros por su conocimiento a la ley de la naturaleza, a la ley universal, como decía mi abuelito. Entonces, gracias por esa lección también explicada de Beike Sagay. Creo que no está con nosotros, pero muy interesante, ¿verdad?, lo de los artículos de la declaración, que debemos compartirlo. Otro dato que quiero traer y que quiero que la gente esté pendiente es a esos lugares de yacimiento. Muchos de los pueblos conocen y saben dónde están estos lugares. Y quiero invitarlos a que no permitan que nadie del exterior destruyan estos lugares, porque ustedes no saben la información tan valiosa que tenemos en estos yacimientos. Hay varios lugares aquí en Puerto Rico que lamentablemente han sufrido daño y otros que quizás en un futuro puedan sufrir, y esperamos que nosotros, como conocedores y portadores de este conocimiento del pasado, podamos estar allí para defenderlos también. Y los invito a que hagan lo propio, ¿verdad? Defiendan su cultura, su historia, defiendan todos estos lugares que nos brindan esa fibra de información que necesitamos para conocer más de nuestro origen. Estén allí, sean vigilantes y sean protectores de ellos. María, ¿quieres aportar alguna palabra? Estuvo sumamente interesante este programa con el Beike Miguel Sagué, el que no tenía el conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la ceremonia del solsticio. Por lo menos hoy se va con ese poquito de información y en búsqueda de un poquito más, ¿verdad? Él fue bien claro que estas son las prácticas según el círculo espiritual Caney. De igual manera, sabemos que nuestros hermanos en diferentes organizaciones tienden a practicarlas de manera diferente, pero todo va encaminado hacia lo mismo. Y muy interesantísimo, porque ya el próximo sábado vamos a estar celebrando este solsticio de verano. Y acabas de mencionar algo súper importante, María. Yo quiero recalcar que la gente entienda que nuestros ancestros, vamos a decir pre-invasión colonizadora, tenían su autonomía en los diferentes yucayeques. No era que todo el mundo estaba como hormigas haciendo todo exactamente como lo hacía el que estaba al lado. Usted podía, dentro de su yucayeque, hacer las prácticas que usted creyera. Y por eso es que una de las cosas que se encuentran estos arqueólogos y antropólogos a menudo es, por ejemplo, las diferencias en las prácticas fúnebres, ¿verdad? ¿Y qué más te enseña que la práctica fúnebre sea tan distinta en diferentes partes, ¿verdad? Y así mismito, pues, tenemos que reconocer que hay otras prácticas espirituales, que no quiere decir que porque estaba en el área oeste, pues el que estaba allá en Bayamón, o el que estaba en Orocovis, o el que estaba en Humacao, o el que estaba allá en Vieques o Culebra, pues lo estaba haciendo igualito, ¿verdad? Y tenemos que tener esa conciencia de respetar las prácticas que cada cual utilice, incluyendo el tema importante que nos trajo nuestro hermano sobre la posición, ¿verdad? Esta cosa de que si la mujer sí, que si la mujer no, etcétera. Históricamente tenemos documentación
hay al día de hoy, hay pueblos indígenas que todavía, vamos a decir, se percibieran como un poco más del patriarcado, pero cuando estamos hablando de nuestras comunidades hermanas, por decir, tirándonos a la parte amazónica, ¿verdad? Aún en las aldeas más remotas, esas cosas han cambiado. O sea que también con el tiempo, y yo creo que recuerdan que hace mucho tiempo les mencioné el año pasado en nuestros primeros programas, ¿verdad? Que habían prácticas donde anteriormente en una comunidad en particular indígena las mujeres no podían hacer X o Y. Pero ya en estos tiempos, pues sí se ha otorgado y son figuras importantes dentro de sus comunidades. No les resta el que sean tradicionales, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener eso en nuestra mente para que la gente entienda que también van a haber unas cosas que sí pueden cambiar, ¿verdad? En África, por decir, la mutilación del órgano femenino para la mujer, antes lo hacían así por costumbre, qué sé yo, que pues hoy día se sabe, mira, no, eso la práctica cultural no va por encima de tus derechos humanos, ¿verdad? Y hoy día es una práctica prohibida y aunque siguen tratando de hacerlo, pues se defiende a la mujer en ese ámbito. Son cosas importantes. Quiero mencionar algo bien importante porque siempre que estamos en el aire, por ahí detrás se ven como mis rótulos del Bar IPR. Y es bien importante que yo pueda decir esto hoy porque el Bar IPR ha sido siete años de información gratuita. 7 años de información que le hemos brindado al público, a nuestra gente, de nuestras plantas medicinales. Y yo lo hago con mucho orgullo. Y si yo tengo esos rótulos aquí al ladito mío, es porque siento orgullo de lo que hago, de lo que le he brindado a mi gente. Son 7 años de, como dije, de prácticas de la medicina ancestral. Y son 7 años de más de 200 testimonios que hemos ayudado a diferentes tipos de personas en nuestra página. Quizás mucha gente no la tiene, le hago la invitación a que entren también, pero yo siento mucho orgullo por lo que he transmitido y yo sé que muchos de los seguidores que tenemos en Voces Ancestrales también, que han estado mucho tiempo siguiéndonos, saben la fibra que yo vengo de padres y abuelos humildes que realmente para mí es otra cosa, es otro significado en mi vida. Así que el Bar IPR es el espacio de estudio que aquella persona que quiera aprender sobre las plantas medicinales, que aquella persona que quiera ver un testimonio bonito de alguien que pudo salir de X o Y enfermedad, ese es el espacio que usted tiene que entrar para que usted vea todo el agradecimiento que he recibido y lo recibo con humildad todo el tiempo. Y lo doy esa información con humildad también. Y particularmente en estos tiempos donde la gente, fíjense, tenemos que buscar el lado positivo de lo que estas cuarentenas han simbolizado en nuestra vida, los movimientos que estamos presenciando con el movimiento inicial de Las Vidas Negras Importan. Y todos los otros hermanos y personas de color que se han unido a esa campaña y personas de buena conciencia, ¿verdad? Porque no es que solamente lo que tenga melanina es importante y aquel blanco no lo es. Hay gente blanca de una gran conciencia y humanidad y reconocen los atropellos a los que las personas de color, sea negro, indígena, mal llamado amarillo, etcétera, y personas musulmanas han tenido que enfrentar. Pero en este tiempo también hemos visto que la gente se ha inclinado a la agricultura, se ha inclinado a buscar soluciones y remedios. Entonces pienso que es clave que nuestros radio oyentes también aprovechen este conocimiento que nuestro hermano ha brindado por tanto tiempo. Yo le tengo un gran respeto a todos nuestros conocedores de conocimiento tradicional y siempre hay unos que menciono más que otros porque son las personas que yo sé, me siento conocer sus corazones y de dónde parten, ¿verdad? Y parte de la, como dice este abuelo,
de la comunidad Yaqui, que quiero mandarle un gran saludo y pedirle a ustedes que se unan conmigo para bendiciones, ya que está siendo afectado por el COVID. El abuelo Ángel Valencia, de la tribu Yaqui, está en el territorio de Arizona, ¿verdad? Pero esta tribu son de los que están afectados por las fronteras internacionales. Cuando pasaron la línea a Estados Unidos, dejaron unos en Estados Unidos y otros quedaron en Sonora, México. Y el abuelo Ángel siempre dice que la medicina, si no parte de un buen lugar, nunca va a funcionar. Pueden venir a robársela, hacer lo que, pero esa medicina no va a funcionar, porque todo depende de cómo esté tu corazón, ¿verdad? Así y de dónde está partiendo. Eso es muy importante. Y hablando de dónde está tu corazón, yo quiero que sea la misma María que le cuente a nuestra gente lo de la limpieza que hicieron en Río Jauca, que eso quedó de show. Además de la limpieza, antes de que empieces a hablar, María, también mencionar al público lo que estás haciendo, ¿verdad? Los nuevos arreglos que estás haciendo para poder llevar a la gente a los tours y todo eso, para que la gente pueda visitar el Jauca. Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros llevamos ya más de casi 2 años haciendo esta labor voluntaria en lo que es el Río Jauca en Utuado. Nosotros hacemos estas brigadas de limpieza más a menudo, o sea, por lo general las hacemos mensualmente, pero con la cuestión de lo de la pandemia, las personas estaban como que guardaditos en sus casas, pero el fin de semana pasado, hace 2 semanas exactamente, la gente se tiró a los ríos, se tiró a las playas, de una manera descomunal. Y pues nuestro lugar, nuestro río Jauca, se vio severamente afectado por la cantidad de desperdicios que dejaron pues los visitantes en el lugar, que van por cuenta propia, porque es un lugar público. Nuestros ríos son públicos, son cualquiera puede visitarlo, ¿verdad? Entonces, pues tuvimos que convocar esta brigada de limpieza de emergencia en colaboración y al mismo tiempo que se estaban llevándose estas otras brigadas a nivel isla, por ejemplo la de Charco Azul en Vega Baja, en Aybonito, en diferentes partes de la isla se hicieron estas brigadas de limpieza, y yo tuve la oportunidad de organizar la de Río Jauca. Me llegaron voluntarios de diferentes partes de la isla, amistades muy queridas, comprometidas con lo que es este lugar sagrado para nosotros, y pudimos en cuestión de horas hacer esta mega limpieza. El lugar quedó hermoso, sí, en su estado natural. Aprovechamos para darles un pequeño taller a los chicos, que también tuvimos la participación de 5 niños, y entonces ellos también prepararon estos carteles. Preparamos carteles para educar al visitante de que se lleve la basura, de que protejamos, visitemos, ¿cómo es? Visita, disfruta y protege, es el lema del lugar. Y lo pusimos en estos cartelitos en diferentes áreas de las veredas, para que entonces las personas tomen conciencia y utilicen los zafacones. Pusimos zafacones también en el área el año pasado, y por lo menos hasta ahora todo se ha mantenido muy bien. Yo los invito a que de la misma manera en que yo organicé esta en este lugar tan importante para mí, que es el más accesible que tengo, y que he tenido la oportunidad de llevar a un montón de personas a compartirle, ¿verdad?, la historia del lugar, y que se lleven ese conocimiento, que hagan lo mismo en diferentes áreas, porque esto es muy importante, desde quebradas, desde ríos, desde cuevas, las cuevas que estábamos viendo en Aventura Caribe. Salió un reportaje de una cueva en Vega Baja que estaba completamente llena de basura, una cosa increíble. Yo les invito a que tomen conciencia y organicen estas brigadas, porque la Madre Tierra verdaderamente nos necesita. Nosotros podemos aportar ese granito de arena, y yo sé que todo esto va a mejorar. Claro, y felicitar a Aventura Caribe por haber lanzado ese video donde dentro de una cueva construyeron un pozo muro. Esto es algo que no tiene ni nombre. De verdad que está increíble cómo la gente a veces no valora lo que tiene alrededor. De verdad que pero a veces la gente piensa que porque usted flushó el toilet, que aquello mágicamente desapareció y no fue a dar en un lugar. ¿Se creen que porque ya no lo ven en la vasija, ya no está, ya desapareció?
sin entender cuáles son las ramificaciones a nuestro ambiente. Y entonces vuelvo yo con la cantaleta de siempre, ahora que ustedes traen este tema, ¿verdad? La gente piensa que cuando hablamos de ambiente, pues estamos hablando si hace fresco o hace calor. No están entendiendo todas las cosas que están envueltas, que envuelve tu aire, que envuelve tu suelo, que envuelve tantas cosas que tienen que ver con tu vida. Uh-huh. Y nosotros pues poco a poco tenemos que ir reeducando a nuestras comunidades. Por eso mismo es que hablo de ese sufrimiento que estamos teniendo como pueblo indígena por todos los atropellos y destrucción que hemos experimentado con nuestros yacimientos arqueológicos, ¿verdad? Y sin embargo, pues mucha de la gente de la isla no valora eso como un patrimonio, pero entonces se compran unos pasajes para irse allá a México, ¿ok? Y cualquier piedrita que está detrás de una verja y tiene un letrerito, la gente se para ahí y por más minúsculo que sea, tú ves lo maravillados que están, las fotografías que se están sacando, etcétera. Y entonces, sin embargo, nosotros que tenemos estos bateyes, que tenemos tenemos un río Jauca con ese cañón tan precioso que tú también sabes llevar a la gente a conocer los diferentes petroglifos, etcétera. Y el sentimiento que hay, que se nota que existe en ese lugar. Recuerdo todavía cuando vi a Jaime Torres, ahí en ese momento que la foto misma proyectaba la magia ancestral. Y son cosas que nuestra gente no ha sabido valorar porque no ha sido enseñado, no ha sido, a los indígenas no se le ha dado el valor que necesita, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora pues la gente se está dando cuenta, después que te hartaste pastillas, que te dañaron 50 piezas del ahora pues están recurriendo a gente como Guaraní para conocer de ese sistema ancestral. Nosotros mismos estamos regresando a sembrar sin pesticidas, sin estas cosas, y tratar de cambiar un poco nuestra alimentación. Yo quería mencionar, hablando de protectores, mañana quiero avisarles a todos que el Consejo Internacional de Tratados Indios va a estar dando un webinario mañana sobre, con enfoque en la crisis climática en tiempos de COVID-19, porque esas cosas del COVID-19, eso no cambia porque estemos en el medio de una pandemia y hay que seguir elaborando con eso. Por otra parte, quiero comentarles humildemente que he recibido el honor de ser nombrada secretaria y tesorera del Consejo Internacional de Tratados Indios, y soy la primera persona del Caribe en convertirse en oficial de esta organización, que es una de las más antiguas y la primera en haber recibido estatus consultivo de la ONU. Así que eso es una, esa la dije por mí. Pero mañana el webinario, como hemos estado haciendo todas las semanas, va a ser al mediodía, hora del este, y hora de Puerto Rico, y la gente pues visite la página de International Indian Treaty Council para que pueda entonces conectar allí con el dicho webinario. Muy interesante, y hay personas de todas partes del mundo en diálogo, y el moderador de todos nuestros de todos los webinarios del Consejo Internacional de Tratados Indios ha sido el presidente de la UCTP y el cacique de Guainía, Mucaro Borrero. Así que también es un honor para nosotros, ¿verdad?, participar de algo que está impactando a todas nuestras comunidades indígenas en el mundo. Y en una nota triste, quiero dejarles saber que el COVID-19 sigue haciendo estragos en las comunidades indígenas. Ya ahorita le mencioné al abuelo Pascola de los Yaqui, y quiero dejarles saber que ayer muchos de ustedes recordarán los movimientos de el jefe Raoni y otros jefes indígenas más en contra de la hidroeléctrica Belomonte, que estuvieron muchísimos años yendo por todo el mundo. Y ayer, lamentablemente, el jefe Paulino Payacán del pueblo Cayapó pereció ante los estragos del COVID-19.
tenemos que tener muchísima conciencia, porque la cantidad de indígenas en el mundo, ahora particularmente, no solamente los de Estados Unidos, que ya ustedes habrán conocido lo que pasó, lo que está pasando con la comunidad Navajo, ¿verdad? Otros pueblos indígenas están siendo afectados seriamente. Entonces, tenemos que tener un poco de conciencia sobre eso, pero de parte mía, y estoy segura que de Poarani y María, nos unimos al pueblo Kayapó y a todos nuestros hermanos de indígenas de el Amazonas en esta pérdida tan grande que hemos tenido con Paulino Payacán, un defensor tremendo de los derechos de los pueblos indígenas y mucho más de nuestro ambiente. Está ahí, tenía una palabra para nuestro compañero Miguel Sagués, que estuvo un poquito fuera de pantalla, pero lo tenemos de regreso. Se me cayó la conexión. No se preocupe. No se preocupe, estamos aquí en vivo, estamos siempre en el mandado, ¿verdad? La gente entiende que estos son medios que ocurren cosas, ¿verdad? Sí. Pero ha sido grande y algo excelente. Me parece excelente que podamos, dentro de ese balance que usted estaba mencionando, si miramos a la pantalla ahora mismo, tenemos ese balance entre nosotros cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Y la importancia, ¿verdad?, de respeto mutuo que nos tenemos el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, es bien importante. Es como usted mencionaba, Yocajú y Atabey, estamos todos enlazados y debemos estar así siempre, en el mismo nivel, todo el mundo. Uh-huh, en el mismo nivel. Hay muchísimo que hacer. Que salga, nosotros queríamos que usted le dejara un mensaje a nuestros radio oyentes, como Vejique, que es como uno de nuestros mayores en nuestra comunidad. ¿Qué mensaje les da usted a nuestra radio audiencia que está lidiando con todas estas cosas, desde la pandemia al estrés económico, las presiones económicas de familia y las presiones sociales y civiles que estamos experimentando? Bueno, precisamente una de las cosas que nosotros reconocemos durante la ceremonia de los solsticios son los retos de la vida, las pruebas que la vida pone ante nosotros. Nosotros reconocemos un espíritu que se llama Guacar, que es el espíritu de los retos. El espíritu de los retos es un maestro. Es un maestro. Los retos de la vida, las pruebas de la vida, nos enseñan. Por lo cual, este es el momento donde nosotros, los seres humanos del mundo, o sea, la pandemia, los problemas que tenemos en la política de nosotros aquí en los Estados Unidos, estas inquietudes que tenemos ahora con las cosas, los problemas de la raza, de los atropellos raciales que están aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estos son los retos que, con la ayuda de los espíritus, los ayudan especialmente de nuestros antepasados, que ellos pudieron superar los retos de la vida en aquel tiempo, y ahora nosotros cogemos ese ejemplo para superar los retos de la vida en esta época. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Que podamos todos tener un mensaje de conciencia, ¿verdad? Ese mensaje que va a la conciencia, que va al corazón, que va más allá de todos esos retos que tenemos diariamente, ¿verdad? Donde a veces nos cerramos, a veces no encontramos esa salida, pero ahí están. Somos gente que podemos ir poco a poco entendiendo que cada reto que tenemos en la vida hoy va a ser una suma a ser mejor en el mañana. A ser mejor. Y si se le pone muy difícil, recuerde que todo esto es un espejismo. Como boricuas, recordemos aquellos de nosotros que vimos lo que había hecho, cómo había quedado nuestra amada Boriquén después del huracán María.
todo se veía como quemado, como brown, como pelado. Y sin embargo, ahora miramos nuestra isla, nuestros montes, y tienen unos verdes hermosos. Muchas cosas han cambiado, colores que nos trajeron un aliento de vida. Los árboles retollaron, se sembraron cosas nuevas, y así mismito tenemos que ser nosotros. Tenemos que recordar que venimos de un pueblo resiliente. Y resiliente no quiere decir me voy a dejar coger pescosá a troche y moche. Ya esos tiempos pasaron, mi gente. Uh-huh. Es a través de la defensa y de reconocer que todos aquellos otros, antes que nosotros, tuvieron que aguantar muchísimas cosas, tuvieron que superar muchísimas cosas. Nuestro pueblo no es víctima, nuestro pueblo es sobreviviente de las aberraciones y atropellos a los que ha sido sujeto. Y nosotros, como esos descendientes de esta gente, tenemos que pararnos en una posición de sobrevivencia, de resiliencia, y que vamos a meter mano, como se dice en nuestra isla de Boriquén. Así que, hermanos, yo les quiero decir algo. Vejique Sagué, nuevamente, oficialmente le damos las gracias por su participación en nuestro programa. Espero que en otra ocasión también nos acompañe y nos brinde mucho honor, claro que sí, para nosotros también. Pero fíjense, le voy a decir una cosa: la semana que viene nosotros vamos a estar hablando nada más y nada menos que de las abejas. ¿Y sabe qué? Ahí nos ha contado Patricia, que va a ser nuestra invitada. Patricia, que es apicultora, nos ha contado que existe una abeja boricua. Inclusive hay unos que le dicen la abeja taíno, y tiene hasta su nombre científico, ya usted sabe cómo le ponen, tainoi. Y esa abeja puede ser la salvación de las abejas del mundo y de la polinización. Así que no se me vaya a perder el programa de la semana que viene, porque eso va a estar tremendo. ¿Y por qué no se lo pueden perder, Guaraní y María? Porque las voces deben ser escuchadas. Hasta la próxima, Guaiteao. Hasta la próxima, mi gente. Así damos comienzo a esta segunda temporada de Voces Ancestrales del Caribe.